De Crooked Magazine, bienvenidos más a una emisión de este programa que está saliendo a través de nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook, en Instagram, ahí para que nos estén siguiendo. Y hoy tenemos aquí, como cada semana que tenemos un invitado, ahora toca el turno de Ever de Huachicaná, que está aquí para platicar con nosotros. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Es pues un gustazo aquí estar en revista para Crooked Magazine. Pues bastante feliz, bastante contento con este nuevo álbum, y agradeciéndole siempre a ustedes que nos dan los espacios para hacer un poco de ruido, ¿no? Y sonar también un poco de México, en México y Latinoamérica, ¿no? Muy, muy feliz, la verdad. Sí, ahora me estás hablando que es ya aquí con nuevo álbum, todo. Coméntanos un poquito más de qué trata, los detalles de este nuevo material que están estrenando ustedes. Sí, fíjate que de hecho el álbum es una compilación de 10 sencillos que hicimos durante 9 años. Empezamos a finales de 2012 para el cambio de era y toda esta cuestión de la cosmovisión maya, y empezamos a grabar sencillos, en lo que yo aprendí a producción también y a comprarme equipo. Entonces fui mejorando en esa cuestión, y ya pues el universo fue condescendiente y ya lanzamos ya el disco completo, ¿no? Ya con las canciones remezcladas, se incluyó a Andrea Sandoval, una pianista y cantante excelentísima de Guatemala, y también hubo una remasterización de todo. Entonces ya todo como un conjunto se lanzó este disco Rituales para el Amor. 9 años donde pues seguramente pasaron muchas cosas entre ustedes. Cuéntanos más y detalle qué fue lo que aprendieron en este proceso, ¿no? Que sí fue bastante largo, de a lo mejor de quitar cosas, cambiar algunas y muchas cosas que seguramente les fueron pasando en cada uno de estos años. Coméntanos un poco más todo lo que fueron aprendiendo en esta etapa para que diera la luz este nuevo disco. Sí, mira, desde el principio empezamos Eric Argueta en los loops y batería, y Roxiano Junior en el bajo y tu servidor. Empezamos haciendo como una mezcla de rock electrónico, ¿no? Entonces todo iba bien, sacamos el sencillo, pero lamentablemente pues nos tuvimos que ir de Guatemala por cuestiones de trabajo, cada uno por su lado, ¿verdad? Y el internet nos ayudó a como mantener la comunicación y seguir trabajando con la música, ¿no? Entonces seguían como saliendo las ideas y yo empezaba a grabar más. Yo me tuve que ir a un barco, bueno, de hecho estoy en el barco, y conocí a unos músicos argentinos, a Yasmín y a Julián, y grabamos una canción en el barco, ya directamente en el barco, ¿no? Entonces, la verdad que fue un reto, porque la mayoría de canciones que he hecho las he grabado acá en los barcos. Entonces aquí hay como bastante ruido, hay motores y dice, hay de todo. Entonces ese fue el reto máximo, digamos. Y la verdad que Huachicaná ha sido más que todo como un colectivo, porque han habido artistas de diferentes países. Y ya concretamente ahorita somos guatemaltecos, los cuatro que estamos somos guatemaltecos. Uno de los retos más grandes fue el año pasado con la cuestión de la pandemia, porque grabamos un video pero lo dejamos a medias, e igual yo tuve que salir de Guatemala, bloquearon el país, ya no pudimos hacer nada más. Entonces nos tocó grabar por aparte. Entonces yo grabé aquí unas partes del video, Andrea en su casa, los chicos allá en otra ciudad y así, ¿no? Entonces estuvo genial, bastante interesante, fue un reto y lo logramos, ¿no? Entonces hay muchas historias detrás, ¿no? Eso es lo bonito del disco, pues ahí está todo marcado en ese álbum. Y ahora de ese reto, coméntanos, ¿no? Porque en estos 9 años que ustedes estuvieron trabajando, hubo cambios en la alineación, llegaron otras personas, se fueron otras, pues para que finalmente
cómo fue ahí ese proceso, ¿no? De a lo mejor de amalgamar a las personas que ya venían con nuevas ideas, los que se quedaron, que también pues siguieran al mismo ritmo, ¿no? Que sobre todo pues porque ya venían ustedes trabajando y que aportaran lo que tenían y que a lo mejor algunos cambios también por ahí que llegaran a surgir, ¿no? Sí, mira, una de las complicaciones que se ha dado con el grupo es la parte de percusión. De repente, porque como se manejan distintos ritmos en las canciones, nos ha costado encontrar a alguien que realmente maneje bien esa parte de percusión o nos entienda de repente las ideas, ¿no? Entonces, lo que se ha decidido hacer es trabajar con secuencias, ¿no? Con cuestiones, con dibujos MIDI, baterías MIDI y trabajando con baterías electrónicas. Y al final eso es lo que le da una parte del sonido, ¿no? O sea, deja de ser ese rock, digamos, normal, ¿verdad? Y pasa a ser una suerte de rock electrónico, a cierta medida, ¿no? Pero entonces lo que tratamos de hacer es que la parte de electrónica o la parte de la tecnología es la que nos ayuda, pues, en ese sentido. Ha sido pues un poco difícil de mantener, ¿no? La gestión de los músicos por el mismo hecho de que nos estamos moviendo del país, ¿no? Entonces sí ha costado un poco mantener esa parte, ¿no? Entonces ahora en 2019, ya nos integramos los cuatro y empezamos a trabajar más arduamente, aunque sea que estemos lejos, dijimos no, tenemos que terminarlo y aquí estamos. Entonces, yo creo que ya ese es el resultado. Y entonces, ¿cómo ves agregar, ¿no? Lo que ha pasado paradójicamente, ¿no? En el 2012, con todos recordamos lo que se habla de las profecías mayas, claro, tantas cosas que pasaron, y sale a la luz, pues, en una época donde también es todo lo que hemos vivido, ¿no? Con la pandemia, muchas cosas que han cambiado, a lo mejor de como se venía, ahora sí que eran otros tiempos, ¿no? A lo mejor como estábamos en el 2012, ahora el 2021. Sí, mira, la verdad que ha sido una cosa, yo siempre le digo a los que puedo, ¿no? Siempre lo digo en público, que aquí es donde realmente se demuestra que la humanidad es en realidad muy frágil, ¿no? Yo creo que dejamos de ser la especie, digamos, que está aquí o que creemos que estamos en el top. Y no es así, pues, porque imagínate una cosa tan pequeña que nos hizo arrodillarnos durante más de un año, pues, y seguimos aún, ¿no? Entonces yo creo que es momento de entender que la naturaleza tiene su fuerza, ¿verdad? Y debemos respetarla, ¿no? Entonces debemos ser parte de la naturaleza y ser solución para la naturaleza y no un problema, pues, como lo estamos haciendo. Entonces yo creo, o yo espero que todos hayamos entendido esa parte, ¿verdad? ¿Qué te digo? En cualquier ámbito de trabajo, te digo, me afectó en mi trabajo en cuestiones técnicas y nos afectó a todos los artistas, a todos los ámbitos artísticos. Y sí, imagínate que para 2012 nosotros decidimos hacer ese cambio porque yo creo mucho en la cosmovisión maya y precisamente esa era la época que yo sentía que teníamos que hacer el cambio. El grupo anterior se llamaba Tercer Nivel y yo creo que ya era tiempo de hacer un cambio, ¿no? una parte de la evolución tanto para nosotros y como para la música. Ahora de este cambio Tercer Nivel con esta banda Huachicana, coméntanos ese proceso, qué fue lo que cambió, ¿no? de esta nueva agrupación con la que venías trabajando anteriormente. Y mira, Tercer Nivel era una banda donde se compuso igual como de cuatro chavitos totalmente inexpertos en el mundo de la música, en el mundo el hecho de subirse a un escenario para nosotros era bastante nuevo. Teníamos muchas ganas de tocar, teníamos letras, teníamos música y empezamos a grabar. En realidad juntábamos un poco de plata y grabamos totalmente amateur. Todo lo que se hizo fue completamente amateur,
por ejemplo, no usábamos metrónomo, apenas usábamos de repente computadoras, caseteras, lo que pudiéramos obtener. Y en parte esa fue la magia del grupo, porque era una forma bastante rebelde, ¿no? Entonces, en mi ciudad habían como muchos grupos y pues todos tocaban genial, eran, o sea, increíbles músicos. Y nosotros éramos así como con los instrumentos más baratos y pues tocábamos más o menos, ¿no? O sea, estábamos en el proceso de aprender, pero nos gustaba mucho crear, ¿no? Nos gustaba mucho crear escenarios especiales para los conciertos. Entonces eso nos mantuvo bastante longevos, nos mantuvo 10 años, digamos, con el público. Pero ya hubo un momento de decadencia cuando ya todo, no sé, digamos que nos faltaba algo a la banda, ¿no? Entonces ya quedamos al final solo dos personas, Eric y yo. Y entonces le comenté, bueno, preparemos mejor la música, trabajemos con teoría, empecemos a trabajar con metrónomos, empecemos a analizar un poco más los sonidos, a explorar otros géneros, ¿no? Como la bossa nova, el electropop, las baladas, las power ballads que le dicen. Entonces empezamos a explorar esos sonidos e hicimos el cambio, ¿no? Yo creo que fue importante. De hecho, nos fuimos a un sitio arqueológico cerca de nuestra ciudad, precisamente esa noche, ¿no? Y para ser parte de ese cambio, ¿no? Y yo creo que fue bastante importante. Amanecimos ahí viendo todo, ¿no? Entonces era como empezar de cero, ¿no? Y así fue, pues la verdad que nos ha ido bastante bien. Hemos estado trabajando bastante y pues seguiremos haciéndolo también. Ahora, en ese sentido, el tema de la pandemia, a ti, en lo artístico, ¿qué tanto te ha enseñado, qué tanto has aprendido de esta etapa que estamos viviendo? Mira, personalmente, eso es lo que te decía, ¿no? Que a respetar aún más. Como te digo, yo soy muy, muy, muy a lo cosmovisión maya. Entonces, cuando estudias un poco de arqueología, antropología, historia precolombina o historia de Mesoamérica, aprendes que la naturaleza es en un sentido, es muy, muy importante para todo. Y se comprende de alguna manera. Pero ya con la pandemia, es un despertar total. Y yo creo que nos demostró la fragilidad que tenemos, ¿verdad? Yo creo que hubo un momento donde, no te voy a mentir, tuve que sentarme un rato porque estábamos trabajando y nos dijeron, bueno, vamos a parar todo y nosotros nos quedamos encerrados aquí, ¿no? En medio del mar. Tuvieron que apagar todo, motores y todo, tuvimos que apagar las luces. Y eso fue bastante como, en cierta manera, depresivo, ¿no? Y dije, no, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿Qué va a pasar? Era mucha incertidumbre. Entonces, aprendimos a ver hacia arriba, ¿no? Y decir, bueno, vamos a darnos fuerza, ¿no? Ahí sí que a lo que cualquiera crea, ¿no? O sea, Dios, el universo, pero necesitamos esa fuerza extra, ¿no? De esa energía superior para seguir avanzando. Yo creo que eso fue lo más fuerte que nos dio, pues, especialmente a mí, que me tocó estar acá encerrado. Pero también, como te digo, nos dio mucha, mucha fuerza y seguimos escribiendo y seguimos haciendo música. Ahora, volviendo al tema de este nuevo disco, Rituales para el Amor, coméntanos qué fue lo que se basaron para ponerle este título a esta nueva producción. Aquellas luces divinas. Fíjate que el título lo hizo Eric Argueta, lo hicimos, bueno, él me lo sugirió alrededor de 2011. Y habla específicamente de la
de una relación, es una pareja. El disco es toda una historia sobre esta pareja que pasa a través de todos estos obstáculos. Y todos los rituales que tenemos que hacer para ser felices entre los dos, pues, entre esta pareja, ¿no? Ponele que dentro del contexto del amor existen varios problemas y digamos varias bienaventuras, ¿no? O sea, ponele que hay problemas políticos, hay problemas sociales que afectan de repente el amor, problemas económicos. Entonces, este álbum habla específicamente desde el inicio de la relación, digamos, al momento del cortejo, al momento del coito, al momento del orgasmo. Habla especialmente del orgasmo femenino. Ya, el derecho de la mujer a sentir placer, a sentir felicidad. Habla de la depresión, de la ansiedad. Entonces, es un viaje de principio a fin donde marca todos estos contextos, ¿no? que pueden llegar a afectar al amor de alguna manera y cómo sobresalir. Entonces, esa es la idea general del disco. Y ahora con todo esto, ¿no? Porque también hemos visto pues, mucho sobre la violencia de género, que se da también en las relaciones, todo ese tipo de violencia, ya sea del hombre hacia la mujer o al revés. Y también lo que ha pasado mucho últimamente, ¿no? Con el tema de la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, todo eso. Entonces, ¿aquí qué tanto juegan ustedes ese papel, ¿no? Con este disco, este material, estas canciones, sobre todo que llegan en un tema, en un momento donde todo esto, pues también ha cobrado mucha fuerza últimamente. Sí. Sí, de hecho, nosotros el año pasado, en agosto, el 8 de agosto de 2020, estrenamos esta canción que se llama Estrella Terciopelo. La verdad que es sobre un tema un poco tabú aún, que es sobre la masturbación femenina. Pero no precisamente como, digamos, en un sentido vulgar, sino que se refiere al derecho de la mujer de sentir esa felicidad, de sentir ese placer. Y también quisimos enmarcar mucho precisamente esas cuestiones que están pasando, ¿no? Violencia contra la mujer. Mira, hay situaciones bastante malas alrededor del mundo. Yo creo que todos, ya tanto mujeres como hombres, deberíamos saber eso. Por ejemplo, te menciono un país como Sudán, por ejemplo, donde se practica una mutilación genital femenina, por ejemplo. Ya lo criminalizaron hace algunos años, o sea, ya te vas a la cárcel si lo haces. Sin embargo, se sigue haciendo. Y así hay muchas muchos países donde siguen haciendo estas cuestiones. ¿Qué te digo? Afganistán, por ejemplo, ¿no? Donde las mujeres no tienen derechos en absoluto, o sea, no tienen ni siquiera nombre. Entonces, pasa en Latinoamérica también con la cuestión de un machismo extremo, pensar que la mujer es menos que el hombre, por ejemplo, se da mucho y especialmente en las áreas rurales y todo eso. Entonces, con esta canción nosotros quisimos hacer un llamado a las personas para que despierten. Entonces, por eso la canción es un pequeño viaje, digamos, sensual. Y el viaje que... Y hay un cómplice dentro de ese viaje, ¿no? que sería el hombre en este caso, donde se une a esa felicidad o a ese placer que está teniendo ella. Y gasta una noche, digamos, o sea, una noche totalmente pasional en ese momento. Entonces, sí, el álbum es muy apegado a lo sexual de alguna manera, pero como te digo, no de una forma vulgar, sino que una forma de encontrarse, ¿no? Por eso lo sacamos ese día precisamente, que es el 8 de agosto, es el Día Internacional de la Masturbación Femenina. Y
sí, muchos temas que han tomado mucha fuerza, ¿no? Sobre todo como te vas algo de Afganistán, todo lo que está pasando allá, que hemos visto en las últimas semanas que ha pasado desde la mujer, como comentas, ¿no? Desde una mujer que no puede ir a la escuela por el simple hecho de ser mujer, y que a lo mejor aquí también en la latinoamericana, pues no estamos muy, muy ajenos a esos temas, ¿no? A lo mejor nos vamos hasta a otras tierras, a lugares rurales, donde también es muy común ver ese tipo de prácticas que pues a lo mejor, lamentablemente, pues nos han, pues se han sido muy comunes, ¿no? El tema del machismo allá en ese tipo de lugares. Sus manos. Sí, yo creo que es algo que deberíamos de entender ya. Creo que no hay una... debería haber un despertar, en realidad, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Y la verdad que nosotros aprovechamos siempre la oportunidad a través de los medios como para expresarlo, ¿no? Y claro, hay ideología diferentes, cada persona tendrá una idea diferente, pero yo creo que el respeto, ¿verdad? El respeto hacia todos, o sea, ya sea de mujer a hombre o de hombre a mujer, es importante y debe ser así. Yo creo que esa es la parte más que tenemos que analizar como seres humanos, ¿no? Y tratar de respetar. Ahora ya, pues prácticamente a punto ya de despedirnos, coméntanos qué viene para ustedes en eso, en lo que queda de este 2021, que habrá presentaciones, giras, lo que se puede hacer en estos momentos. Coméntanos más o menos qué es lo que viene para la banda. Bueno, ahorita tenemos un par de festivales en línea. Tenemos el 15 de octubre. Siempre vamos a estar subiendo porque no tenemos los datos específicos, pero sabemos que hay uno el 15 de octubre. De hecho, es para México. Y también hay uno para Uruguay, que se llama Fénix. Y se va a hacer como de varios países. Entonces, eso es lo más cercano que tenemos por el momento. En cuestión de conciertos, posiblemente hagamos un concierto presencial en diciembre, ya en Guatemala. Y pues esperando, ¿no? Por la cuestión de las restricciones, los protocolos, ¿no? Entonces sí queremos respetar mucho, mucho esa cuestión. Por eso como hasta que no tratamos de no hacer los presenciales. Se viene un EP. En ese EP habrá unos músicos argentinos y brasileños en esta canción de La Bossa Nostra, que será reversionada en portugués. Viene una canción también animada que se llama Set Me Free, que sería la primera canción que vamos a tener en inglés. Habla precisamente sobre la situación de todo lo de la pandemia, el encierro y el respeto a los animales. Y ya en noviembre, diciembre empezamos a grabar el siguiente disco que se llamará No Natura. Entonces es uno de los discos más ambiciosos que vamos a tener, porque con este disco queremos apoyar algunas causas para los jóvenes, ¿no? Para los niños especialmente, para incluirlos en escuelas técnicas, eléctricas y todo, con cuestiones de electricidad, de electrónica y todo eso, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos hacer. Pues continuamos. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, estamos en todas las plataformas digitales, desde Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music. Ahí nos pueden encontrar como Huachicaná. Ya tenemos nuestro álbum Rituales para el Amor. También estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, estamos en Twitter, en TikTok. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden escribir también. Con mucho gusto les atenderemos. Pues muchas gracias por atendernos. Estamos aquí pendientes de lo que venga con todos ustedes. Les agradecemos por acompañarnos también. Fernando Cruz, del otro lado, Eder, muchas gracias. Y pues aquí esperamos nuevas propuestas por ustedes. Moviéndose lentamente. Y que auspicia una inminente explosión de placer.